Hola, mi nombre es Conrado Tacé Machado. Yo nací en la Piedra de Yau, 19 de febrero de 1933. Bueno, en aquellos años la situación era difícil porque el que tenía posibilidades de algún dinero podía disponer y resolver las cosas más con más facilidad que los que no teníamos. Con mi papá había que trabajar mucho, mucho. Usted sabe que los viejos de antes eran así. Que no es malo, ¿no? Pero quiero decir que es demasiado. Ahí no había días de fiesta ni nada. Eso era todos los días a trabajar. Ellos entendían que el único trabajo que había era el trabajo de campo. Levantarse temprano, eso de estar acostado en la cama y levantarse cuando ya el sol estuviera regado, no. Tenía que trabajar por ahí para ganarme la vida, para poder subsistir, porque si no, ¿de qué manera? El papá de ella tenía esta finca de aquí. Él entró como colono, aquí lo pusieron. Entonces él quiso acomodar a las hijas que vivieran aquí cerca de él, y a cada una de las hijas le dio un pedazo de tierra a los esposos para que lo trabajáramos nosotros. Cuando hice la casa ya estábamos cómodos, porque entonces me mudé para aquí. Y entonces yo ya estaba aquí al lado del trabajo. Yo me levantaba aquí a la hora que yo me levantaba por la mañana. Y era de aquí de la casa allí al campo, conmigo, los campos conmigo. De cierta manera, nosotros encontramos una mejoría, pero trabajando así en esa forma, completamente difícil porque la situación cada vez empeoraba, no era nada fácil.
En guardia no se podía andar mirando mucho antes. Cuando veíamos una pareja de guardias, ese era un temor para nosotros, porque es que eran malos. Había veces que cuando ellos venían por aquí, se ponían a formar tiroteo y eso, porque la gente huyera y dejara la casa. Entonces venían y se metían a las casas, se llevaban lo que encontraban y después candela con las casas. Pero en la zona de ahí de Maguaro, ahí un caserío entero lo quemaron. Que nada más quedó la ceniza. Como eran esos tipos de criminales. Ah. Un día cogieron preso en Yao, creo que fueron como 7 u 8 campesinos, que el único delito que yo conocía que tenían era que ellos vivían de su trabajo. Y entonces a los muchos días, después de eso, dice que tuvieron que amarrar a los perros que tenían en la casa, porque los perros se parecían con dedos de persona humana, pedazos de carne humana, a la casa. Cuando, por ejemplo, sentíamos la avioneta, digo, más atrás de la avioneta va a venir la aviación, y así mismo era. Vinieron un día y metrallaron eso ahí, que ya les digo que los caquillos ahí, en los cafetales se podían recoger por tongas de las ametralladoras 50. Eso, y ahí en la casita esa dicen que eso quedó como si hubieran cogido un tenedor por donde pasaron los peines esos de los impactos de las balas. No, no, era un temor constante. Pasé una situación bastante difícil, porque yo tuve varias veces por dejar esto aquí, por miedo a la aviación. El triunfo de la revolución nos cogió aquí dentro de esto. 4 caballerías creo que eran de el lote que había de tierra. Y entonces, como él entró como colón del dueño de esa tierra, pues entonces, después del triunfo de la revolución, vino la ley de la reforma agraria y quedó como propietario. Y conjuntamente con él, todos los yernos que tenía él, que vivían ahí al lado de él, también tuvimos esa posibilidad de tener tierra sin esa forma. Por lo menos yo estoy agradecido de este gobierno revolucionario, porque de la única manera que yo hubiese tenido un pedazo de tierra era así. Después de eso empezamos a trabajar, porque bueno, trabajamos con más entusiasmo, con más interés, puesto de que ya sabíamos que estábamos trabajando un pedazo de tierra que nos pertenecía a nosotros, porque la ley de reforma agraria nos benefició en esa parte. En otros tiempos, mis hijos no hubieran podido estudiar. Y llegué a tener la suerte de que se graduaron los 3, de distintas especialidades. Y ya por lo menos se prepararon, que fue lo que yo no pude. A lo que yo he podido ver, ha tenido adelanto. Y si no ha habido más adelanto es porque ha habido
cierta gente que han trocado la vida. Usted sabe que todavía, en los años que llevamos, todavía hay gente que quisiera que esto no fuera un país revolucionario, sino que siguiera aquel sistema que había de antes. Cosa que los que pasamos por aquellas situaciones que eran completamente difíciles, podemos apreciar que no va a ser así. Porque aquí esto no hay quien le dé para atrás. En tantos años no han podido, no podrán jamás. Cuba, lo más grande que hay. Lo más grande que hay. De niña siempre tuve esa inquietud por conocer sobre el arte. Me gustaba la música, me gustaba la danza. Siempre me motivó eso de disfrazarme, jugar a ser otra persona. El escenario, las luces, todo ese mundo siempre desde pequeñita me apasionó. Abuela, es que yo estoy aburrida. Cuéntame un cuento. ¿Un cuento? Sí, abuela. A ver, Lucy, ¿sobre qué quieres que te haga el cuento? ¿El de la buena pipa? No, abuela. No, el de la buena pipa no. Bueno, a ver, piensa y dime. Abuela, ¿qué tal si me cuentas la historia del himno nacional? ¡Oh, Lucía, esa sí es una historia muy bonita! Mi verdadera vocación creo que es enseñar, estar con los niños, aprender de ellos, jugar, escucharlos, eso es importante. Y todo a través del teatro, todo es a través de juego. Era el 20 de octubre de 1868. Las tropas mambisas habían ocupado Bayamo, muchacha. El pueblo estaba súper, pero súper contento. Imagínate, eso era un fuerte estímulo para la causa de la independencia de Cuba. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio de respiración. Relajamos el cuerpo, abramos un poquito la posición. Cuando estaba en octavo grado, escuché que había una convocatoria para los muchachos terminando noveno grado, podían presentarse a una prueba de aptitud para la GEIA, Escuela de Instructores de Arte. Era algo nuevo porque era un proyecto formado por Fidel. Comenzamos tomando aire por la nariz muy despacio y lo soltamos por la boca. Esa experiencia de estudiar en esa escuela ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido en mi vida. ¿Lo hacemos de nuevo? Cuando estaba en la Escuela de Instructores de Arte, descubrí la dirección, que no la conocía. Igual me apasionó, porque igual es un mundo muy bonito, muy entregado, igual que hay que estarse siempre preparando. Y creo que vinculo las dos cosas actualmente. Es importante lo que hacemos, porque estamos formando a ese niño espectador que aprenda a apreciar las artes. El ensayo es para eso. Lo que falta, lo hacemos entre todos. El que se le ocurre una idea, la dice. Que aprenda a conocer, no solamente de las materias que les están dando los maestros. Regla de oro del teatro. Improvisar. Ser más sensibles. ¿Ya? ¿Preparados entonces? Sí, claro. Y cuando tenga que escapar del enemigo, va a caminar para donde se encuentre en peligro. ¿Y si son varilla y pancita? ¡Uy, uy, uy! Ay, permiso, formar un grupo de teatro en una escuela donde el proceso educativo es bien, bien apretado porque hay un horario que hay que cumplir, es un poco complejo, pero se logra.
es buscar el espacio adecuado en el momento en que podamos estar todos, donde no influyan otros aspectos ni otros factores que los niños se puedan sentir tensos o se puedan sentir presionados quizás por un profesor que necesita que esté en el aula haciendo una determinada tarea. Y hay que aprender a escuchar lo que ellos quieren. Buenos días, el sol salió y dale que tenemos que irnos a pasar. Los padres ayudan mucho porque sabemos que no tengo nada para trabajar. No tengo ningún material, no se me asigna ningún material. Es la escuela, la maravillosa escuela donde yo trabajo, que apoya todo lo que yo hago. Los maestros de las aulas me ayudan con las temperas, con las acuarelas. Los padres son también un factor ahí muy importante en mi trabajo. Están pendientes de todo. Hay personas que no comprenden el trabajo. Piensan que a lo mejor es un juego, porque es así, es como lo ven, porque además los niños lo ven así. Y solamente saber que ese niño quiere aprender, que está interesado en el teatro, que quiere vivir esa experiencia, que además yo sé cómo es porque yo de niña la quise vivir y la viví. Y que vayan a mi taller en el horario de quizás puedan ir a jugar al patio y que prefieran aprender teatro, experimentar, investigar, jugar al teatro. Para mí eso es maravilloso. Pero solamente pensar que yo voy a dejar en ese niño esa huella con ese sabor agradable, esa experiencia que se van a llevar, a mí todo se me olvida. Siempre están mis padres ayudándome con mis hijos, mi esposo, con todo lo que tiene que ver con el diseño, con la escenografía, con los títeres, o sea, esta parte manual. Yo creo que el taller brinda a los niños, o sea, de la primaria, que es donde yo trabajo, muchas habilidades. Está la habilidad de aprender a comunicarse. Logro que aprendan a tolerarse, a saber ser sinceros el uno con el otro. Ve, el retablo, tráiganlo un momentito. Esto de la solidaridad, ¿sabe?, el compañerismo. Espérate, trata de enrollar la tela para que no se les zafe nada. ¡Carlos! ¡Trae el otro palo! ¿Qué le hace falta? ¿Colgar eso? No, ellos que querían ver cómo se veía. Ay, sí, pues toda la ciudad así con eso, qué cómica. Andate, presenta, qué cosa presenta, porque ahí no dice nada. Entonces, ustedes van diciendo, un cangrejo maduro. Epicitarse con el retablo. Miren, vayan con cuidado ahí detrás. Cojan si quieren, miren por aquí, cojan por acá. Tengan cuidado. La labor del instructor es muy, muy, muy importante. Y muchos instructores se han ido porque han sido incomprendidos. Hay quien no lo ha logrado, hay instructores que no lo han logrado, yo sí. No me imagino haciendo otra cosa que no sea esto que hago. Vayan poniéndose los zapatos, vayan ahí terminando lo que haga falta. Ya, ahora te voy a dar la cinta. Después vas a peinar a Katherine. El que vaya terminando para ponerle el vestuario. Ya. ¿Y eso? ¿Se puede quitar? Creo que uno brilla con su propia luz y por lo que logra ser y por cómo es y por cómo se desarrolla o por lo que eres para los demás. Total, si a mí ni me gustan los mariscos. Y yo solamente con ese cariño, con esa mirada pícara, con esa sonrisa que los niños emanan, ya yo creo que con eso, ya ahí está el brillo y ahí está la luz. ¡Ay, Alejo! Sí, eso se extraña, el aplauso siempre se extraña. Pero yo creo que me alimento de esos aplausos que le dan a los niños, a mi grupo de teatro. Porque siento que también ahí está mi parte, que ahí estoy yo de alguna manera en ellos,
Mira, en realidad yo siempre fui una persona muy sana. Nunca me operé, nunca me ingresaron, nunca me partió un hueso. Cuando empiezo con la hipertensión arterial, la doctora Damari me llamó a contar, me dijo, hay cosas que no puedes hacer, el estrés, los periodos largos de trabajo, pero yo a eso no le hice caso. Yo seguí trabajando exactamente igual, por supuesto muy bien medicamentado. Llegó el momento en que ella se preocupó mucho y me mandó a hacerme una coronariografía, que es un procedimiento bastante invasivo. Yo fui solo a hacérmela, me la hice, me dijo el que me la hizo, tienes un árbol coronario muy bueno. Y eso por supuesto dije, entonces estoy entero, no hay problema ninguno. Y yo seguí trabajando mucho y seguí muy hiperquinético, muy mandado zumbado y muy trabajador, laboro dependiente. Pero un día pasó un buen susto, comenzó con dolor en el pecho, dolor precordial, y entonces ya la historia cambió un poco. Decidió que tenía que hacerse chequeos, como decimos los cubanos, quiero hacerme un chequeo completo. Entonces, nada, hubo que ingresarlo, porque sospechamos después de varios estudios que podía tener una cardiopatía isquémica asociada a su hipertensión. Cumplimos el protocolo. Le hicimos todas las pruebas de detección de isquemia no invasivas y al final terminamos con la coronariografía, que resultó tener las coronarias normales. Así, controlamos la hipertensión, controlamos otros factores de riesgo que también tiene y un buen día comienza a manifestar otros síntomas que no eran cardiovasculares, síntomas urinarios. Eso nos preocupó muchísimo y comenzamos a hacer los exámenes preliminares con la sospecha de que podíamos tener una mala noticia. Cuando uno tiene la edad mía, uno piensa que ya uno se sabe toda la respuesta. Ha pasado por cosas buenas, por cosas malas, amores, desamores, tensiones, pérdidas. Y uno cree que tiene ya toda la respuesta. Cuando te dicen que tienes cáncer, es como si la vida te cambiara todas las preguntas y te quedas sin respuesta. Fue muy difícil. Sí, estuve casi toda una noche pensando cómo le iba a decir. Pero como él es tan pragmático y tan directo, dije, hay que empezar por el final. No se le puede adornar la noticia porque además era una persona muy inteligente y muy práctico. Ya al día siguiente lo citamos y le dijimos que por los síntomas que tenía, cuál era la sospecha y cuál era el camino que debíamos trazar, el camino a transitar. Y creo que funcionó. El infierno está caliente. ¡Aquí no cabemos gente! Él llega remitido de un médico urólogo general con la sospecha de un cáncer de próstata. Nosotros realizamos todos los procedimientos para el diagnóstico y confirmamos la sospecha. Tiene un cáncer de próstata. Ahí, ese es el tiempo. Eso es. Eso mismo es. Esto nos pone a nosotros siempre en una situación ambivalente de sentimientos y de acciones. En primera, porque vas a enfrentar una enfermedad que nadie quiere tener. Se la tienes que explicar al paciente, le tienes que decir lo que tiene para que él coopere con el tratamiento y todos los pacientes, todos, reaccionan de forma diferente. Esa es la parte de la ambivalencia negativa. La ambivalencia positiva no es que uno esté acostumbrado a tratar esta enfermedad. Siempre a uno le trae emociones negativas, pero sabe que está en el lugar adecuado y que puedes ayudarlo lo más que pueda. Y entonces te sientes muy útil como persona ayudando a otra persona que tiene un problema serio. Es un tipo genial. Ella, la primera vez que lo vi, me atendió a las 5:30 de la tarde, estaba en la consulta desde las 7 de la mañana. Yo me dije, este hombre ahora cuando me vea después de 8 horas metido en un consultorio viendo tantos pacientes, me va a atender de mala gana y, en fin, no. Fue amable, fue cordial, me dedicó todo el tiempo del mundo. Y yo le dije algo, ya cuando me iba, que salí más calmado, más atendido, más protegido, le dije, doctor, me estoy muriendo de miedo. Y él, en vez de decirme, no te preocupes, vamos a ver qué se puede hacer, no, me dijo, ah, claro, pero tú verás que parte de semana se te quita. ¡Gracias!
Como es bien sabido, las primeras causas de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y en general, estas enfermedades requieren de altos tratamientos, de tratamientos de muy alto costo. Que el gobierno cubano, que el Estado cubano tiene la voluntad siempre de tener una solución para cada uno de sus cubanos, para cada uno de nuestros pacientes. Mi pregunta fue, citostáticos, radiaciones, vómito, caída del pelo, todo eso piensa uno, ¿no? Y por supuesto, una de las veces le dije, ¿cuánto me queda de vida? Esta pregunta que hacemos todos. Él me plantea que me tiene que poner un medicamento que se llama Soladex y que en ese momento no lo había en el país. Yo le escribo a una amiga mía que vive en España, que es médico, es intensivista, que fue mi médico aquí muchos años. Y le digo, Mariela, me hace falta que me mandes este medicamento. Y me responde, Alfonso, yo no te lo puedo mandar. Vale 1.200 euros. Pero a los cuatro días, el doctor Céspedes, que es un viejito encantador, que es este tipo de médico que te llama a la casa y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás? Te llama toda la semana sin ser amigo tuyo, porque es muy solidario y es un poco el jefe de Edgar. Me dice Edgar que venga, que ya están aquí los medicamentos. Fui allí, me dio un papelito, me dijo, vete a la farmacia. En la farmacia me llenan una serie de documentos que tengo que firmar. Y de ahí a la farmacia voy para la enfermería y ahí me ponen en el vientre el famoso Soladex. Todo así tan sencillo. Cuando terminó de ponérmelo, le dije a la enfermera que me diera la caja, que quería leer. Y estando en la puerta del oncológico me dije, caramba, yo ni siquiera le di las gracias ni a Edgar, ni a la compañera que de la farmacia, ni a la enfermera. Y esto vale 1.200 euros. Y a mí me costó ni siquiera las gracias. Es tremendo. Nos sentimos respaldados con algunos medicamentos que, a pesar de su alto costo, el Estado no puede proporcionar para estos pacientes, porque de lo contrario no sabíamos qué hacer una vez que diagnosticaran a esos pacientes con una enfermedad tan terrible como es el cáncer y solamente quedarnos en ese paso. Mucha gente ha crecido con la medicina gratuita y nadie nunca piensa, bueno, ¿cuánto me costaría en un laboratorio hacerme un PSA? Yo sé lo que cuesta, porque cuando uno se enferma, uno se mete en internet, uno investiga. Y al principio sí, no lo pensé, pero ya después, cuando cada tres meses tengo ahí mi vacuna, tengo mi bicarotamida, tengo mi PCA garantizado, sí, he pensado, bueno, si yo no estuviera en Cuba, ¿qué me hubiera hecho? Cuando decimos, no se preocupe que usted va a llegar a su farmacia y va a encontrar el medicamento, no se preocupe que nosotros le garantizamos la medicación, no se preocupe que vamos avanzando, vamos por un buen camino. Esa es la buena noticia. Un día, estando yo en un grupo de personas, me empezó a doler la felicidad de los demás. Eso es monstruoso. Fui a ver a un psicólogo. Y le dije, vengo a verlo porque me duele que la gente sea feliz y yo no. Porque a mí sí y a ellos no. Y me dijo, si me lo estás diciendo, es que te das cuenta. Si te das cuenta, no tienes problema. Pero además de eso, dilo, no lo ocultes más. La primera vez que lo dije fue a mi elenco artístico. Me senté con ellos y le dije, tengo cáncer de próstata. No se preocupen, me estoy tratando. Y empecé a decírselo a todas las personas que yo sé que me quieren, que me... Y me siento bien y yo no pienso morirme por ahora. Ahora mismo estoy haciendo la gala por los 500 años de La Habana. Tengo un espectáculo muy grande que me ha llevado trabajo, lo he hecho bien, tranquilo. Tengo personas que me quieren y me están y que vigilan mi salud. La doctora Damari, el doctor Edgar, el doctor Céspedes, la doctora Maite. Esas personas me cuidan, me quieren y además les gusta mi trabajo. Y yo estoy seguro que ellos quieren que yo me cuide, que yo me cure, para que yo siga trabajando. Y no, me queda todavía por hacer muchas cosas y las voy a hacer y me siento bien.
Yo vengo de lo más humilde, el campo remoto, en una pobreza extrema. La solidaridad la aprendí yo allí, que nosotros estábamos muy escachados, pero siempre había otro que estaba más escachado que nosotros. En el año 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, vi pasar las tropas del Che cuando venían para la batalla de Santa Clara. Y no se me olvida la imagen, era esa euforia de ver aquellos reverdes llenos de collares, barbudos. Era una etapa también de las grandes utopías, donde se creía mucho, la gente realmente solamente necesitaba a alguien que los movilizara. Y yo fui siempre ese movilizador. Con 12 años comencé yo prácticamente a estudiar. Y después, en esa misma escuela donde estudié en esa época, trabajé como maestro. Mi labor como promotor comenzó allí, creando grupos de teatro, cuando yo no tenía ningún conocimiento. Había pasado los años 70 y Santa Clara también siempre se caracterizó por tener una comunidad LGBTI grande y gente muy atrevida en aquella época, que se vistieron de mujer, que pagaron por eso, con la prisión. Pero las soltaban y se volvían a poner el vestido. Yo son gente que yo admiro mucho, porque creo que había que ser muy valiente para hacerlo. Comencé la labor del Mejunme por un deseo de ayudar también a la gente, ¿no? A artistas, a trovadores, a actores que no tenían dónde presentar sus obras. Y a mí se me ocurrió que yo podía hacer esto y nunca pensé en la trascendencia del lugar. Tal vez se me hubiera puesto a pensar que eso era un espacio que iba a trascender, no lo hubiera logrado. Una cosa muy pequeña en el lobby del Teatro Guiñol Santa Clara. Bueno, mejor que se fueron reuniendo aquellos que no eran los supuestos buenos jóvenes. Ya después vino el primer zarpazo contra el Mejunme, porque decía que es un lugar para niños, que era el Teatro Guiñol. Me sacaron y bueno, mi resistencia fue tanta que me dieron la oportunidad de seguir en una ruina. El asunto mundo ya está puesto en la pizarra. Rodi Manoli es un mago con guitarra. Déjame explicarte más, que no tengo freno a la intolerancia. Quieren el camino encontrará tanta pobre gente por no ver. Quieren el camino. Oh, Dios santo, ese será el destino. Quieren el camino encontrará tanta pobre gente por no ver. Quieren el camino. Un solo grupo gigante encontrará comprendido. Quieren el camino encontrará. Yo me propuse hacer un lugar que incluyera, un lugar que no discriminaba a nadie, y eso dio pie a que estos grupos que estaban discriminados empezaron a ir allí, empezaron a hacerse fuertes y por lo tanto comenzaron a mostrar su cultura, su visión de la vida, de la realidad. Y yo les fui dando espacio para que lo fueran desarrollando, tanto a esta comunidad, a los rockeros, a los artistas en general, como una gran escuela, un lugar que transforma. Yo creo que la mayoría de la gente que ha pasado por el Mejunme están tocados por esa magia del Mejunme, y estén donde estén. Siempre que vienen a la ciudad, vienen y van allí como a llenarse de ese espíritu. Y ninguna otra provincia ha logrado lo que ha logrado Santa Clara, que es la aceptación. Yo solamente he ayudado a construir una obra colectiva de las propias personas. Yo no me quiero
apropiar de nada que no me corresponda. Yo creo que el mejor es eso. Soy un utópico enfermizo. Yo creo que la sociedad cubana va a ser mejor también. Diferente sin cambiar las esencias, ¿no? Una sociedad mucho más informada, mucho más libre también. Y yo, como creo fundamentalmente en los jóvenes, creo que los jóvenes sabrán hacerlo muy bien. Yo siempre he querido ser protagonista y no espectador. Creo que la posición del espectador es muy cómoda. Tú te sientas ahí, criticas, pero no haces absolutamente por cambiar esa realidad. A mí siempre me gustó tratar al menos de aportar y de cambiar esa realidad.
Bueno, yo soy ingeniera química. Actualmente estoy trabajando de supervisora en los pozos de petróleo de Santa Cruz del Norte. Comencé mi práctica laboral, empecé como adiestrada. Al tiempo, menos de un año, fui especialista en extracción de petróleo y gas. Llevaba en la empresa, en la dirección técnica, toda la parte referente a la producción, a los campos, a las reparaciones subterráneas de los pozos. Ese es el separador totalizador, que ahí te da todos los parámetros, presión, presión diferencial y temperatura. Que eso es lo mismo que ustedes leen en la carta. Pero cuando vino, yo no estaba de vacaciones, pero acá lo estoy explicando. Cuando vino de la comisión que vino, revisando el gas, que este estaba más exacto que la carta, vaya, más confiable que la carta. Claro, esos son instrumentos de medición que sí leen ahí, claro. Exactamente. La de la carta es apreciación de ustedes. Apreciación de nosotros. Y en una escala. Y te están dando el valor digital. Ahora pon el separador de medición ahí. Cuando yo empecé a trabajar aquí en Santa Cruz, que me presenté con los operadores, les dije que bueno, que yo iba a ser su nueva supervisor. Se les notaba en el rostro, o sea, la impresión, ¿no? De que, wow, una muchacha joven, mujer, va a ser la supervisora nuestra, ¿no? Quizás no lo dijeron explícitamente, ¿no? Pero era notable en los rostros. ¿Por qué le bajaron las RPM al T-102? No sé. Cuando entramos y bueno, de todo arreglamos. Pon ahí a ver cuál fue el último nivel que le hicieron al pozo. No sé por qué se le bajaron las RPM esas. ¿Y ustedes no tienen un registro de parámetros de los pozos? Sí. ¿No lo tienen ahí? Todavía no he visto una causa por la cual haya que haberle bajado las RPM al pozo. Soy la primera supervisora mujer que atiende esta tarea en la empresa nuestra. Cámbialo uno a uno. Claro. Ok, claro. Uno a uno, que acuérdese que aparte este pozo tiene presión y todo eso. Así que con cuidado. Por ser mujer, este trabajo es un poco más complicado porque aquí fundamentalmente son muchos hombres los que trabajan en esto del sector petrolero. Ahí existen mujeres, pero realmente es la minoría. Creo que me he ido ganando la confianza de ellos y hasta un punto que pienso yo que me respetan, que me identifican como su supervisora, fundamentalmente que me respetan. Yo revisé ya el último nivel que se hizo el domingo, que fue el día 21, y el nivel dio 640 metros, no fueron 500 y pico. Ese de 600 y tanto, no, los operadores no lo tenían escrito, entonces ya yo lo busqué y fue 600 y pico de metros. Que ver si eso por la vertical representa esos 300 y pico de metros o es menos. Eso es lo que tenemos ahí por ahora, jefe. En la actualidad continúo superándome.
Estoy haciendo una maestría de ingeniería ambiental en la CUJAE, la misma universidad donde me gradué. Ya la mujer no piensa solamente en quizás dedicarse a la casa propiamente, al hogar, a los hijos, sino también tienen un interés de superación, de crecerse profesionalmente. Quizás hemos ido avanzando un poco en ese tema, pero creo que aún no es suficiente. No creo que haya una supremacía del hombre sobre la mujer. Soy de las personas que piensa que tiene el mismo derecho una mujer que un hombre de trabajar en lo mismo, tienen las mismas posibilidades, están en igualdad de condiciones para hacer lo que sea necesario. Mi nombre es Carlos Orlando Aires Moreno. Soy chileno y en Cuba vivo hace 42 años. La primera vez cuando llegué a La Habana eran los 70 y llegué de París, y mi exilio lo hice aquí. En los 90 me volví intentando cambios en mi forma de vivir, estando en Santiago, pero yo no estaba. Siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, estando en Santiago, pero yo no estaba. Siempre mis recuerdos regresaban a La Habana. Yo llegué un 22 de mayo del año 77. Me da la sensación que fue como un fin de semana, un sábado. Yo me acuerdo, sí, entre las palmas, así en la noche que tú ves como la silueta oscura. Yo era un muchacho que siempre estuvo incorporado a las cosas sociales, revolucionarias. Mi padre es Partido Socialista. Todos mis hermanos somos 6, desde jóvenes, incorporados también al movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Y en esa etapa es cuando Allende sale como candidato, como presidente de Chile. Y entonces Cuba estaba presente en todos nosotros. Castigaron, nos metieron en unas cuevas. Pero como todos no cabían,
metieron a los supuestamente dirigentes, los que ellos creían que estábamos dirigiendo como una rebelión, ¿no? Entonces ahí me metieron en el hueco, ¿no? Bueno, aquí hay otra atmósfera de los militares con sus cascos y nosotros los prisioneros. ¿No? El exilio es salir de tu país, obligadamente, vivir en un país que no te guste o que te lo puedas asimilar y te pueda incorporar en él en contra de tu voluntad. Yo siempre he pensado, me parece que yo tenía un antepasado caribeño por ahí y éramos muy bien recibidos también en el barrio. Aquí en familia, con mi padre y mis hermanos. Este es el grupo Huaycán cuando estábamos en la FEU. Estoy yo. Trabajaba en la Casa de Cultura de la Mar, en aquellos años como instructor, y yo me di cuenta que había una población importante de latinoamericanos, los salvadoreños, muchos nicaragüenses también, muchos exiliados uruguayos, argentinos, chilenos, por supuesto. El edificio donde vivía era de latinoamericano. Y yo dije, mira, aquí se podría hacer una peña. Yo dije, una vez al mes, y incorporar a todos los latinoamericanos acá. Después la peña empezó a crecer. Todas esas cosas te van afincando más aquí, de ser más de esta tierra. Bueno, este es un grabado, es como un paisaje, ¿no? Urbano, pero mucha gente en los balcones, en las calles con sus banderas. Yo me considero un cubano más. Primero porque ya hice mi vida acá, me acostumbré acá. Hubo un reconocimiento a mi obra, a mi trabajo. Y yo decía, bueno, yo a Chile no tengo nada que ir a hacer. Incluso he ido a Chile unas cuantas veces por proyectos, por cuestiones de trabajo puntuales. Pero hasta el mes que estoy allá, ya estoy loco porque se acaba el mes para regresar a Cuba. Y aquí es donde me siento pleno, ¿no? Es que está mi vida acá. Mi nombre es José Berríos, trabajo en la misión de Puerto Rico y hace 17 años que vivo acá. Mi nombre es María Fernanda, llevo 38 años viviendo en Cuba. Yo soy árabe palestino, vivo en Cuba desde casi como 32 años. Yo soy colombiana, mi nombre es Patricia Peña de Arce y vivo más de 10 años en Cuba. Me parece un país donde uno puede vibrar con la paz. Estando en Santiago, pero yo no estaba. Siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, estando en Santiago, pero yo no estaba. Siempre mis recuerdos regresaban a La Habana, a La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, 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 a La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, 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 aquí en La Habana, aquí en La Habana. Thank you.
aquí en La Habana. Mi corazón está. Realmente, gracias a la revolución, es que hemos tenido la posibilidad, mis padres, mis hermanos y yo particularmente, de poder estudiar, de superarme en lo que he querido y no en lo que se ha podido. Las manos están llenas de callo y de lucha y sacrificio, pero que yo era un hombre que lo único que tenía eran los dos brazos para trabajar. Tal vez hubiera corrido la misma suerte de mis padres, sería analfabeto o autodidacta en aquel campo. No creo que esta Maidelis sin la revolución fuese lo que soy ahora. No, yo creo que yo no estuviera vivo. Pero estoy vivo, gracias a esto. O sea, yo no veo el mundo, una América Latina, sin la revolución cubana.